Carta del califa Umar, al-Shah de Persia y Yazdegerd III. Y respuesta de Yazdegerd III al califa Umar. Aunque ambas misivas son falsificaciones tardías y obviamente no fueron escritas por los supuestos autores, probablemente escritas por algún zoroastrista varios siglos después de haber ocurrido los hechos acaecidos. No todo en este documento es falso, ya que nos muestra el carácter del invasor musulmán desde sus inicios y me parece un testimonio nada desdeñable. Dice así: carta conminando a la rendición y a la conversión al Islam del califa Omar al-Yazdegerd III. Yazdegerd, no veo un futuro fructífero para usted y su nación a menos que acepte mi oferta y se comprometa a la Biyad, unirse al califato y aceptar el Islam. Una vez su nación gobernó la mitad del mundo conocido, pero ¿a dónde ha llegado ahora? Tus tropas son derrotadas en todos los frentes y tu nación está a punto de colapsar. Te ofrezco una manera de rescatarte a ti mismo. Comienza a rezar a un solo Dios, únete al único Dios, el único Dios que creó todas las cosas en el universo. Nosotros te traemos a ti y al mundo su mensaje, Él es el Dios verdadero. Parad de adorar al fuego, ordene a su nación que detenga su adoración al fuego, porque es falsa, uníos a nosotros para unirse a la verdad. Servid a Alá el Grande, el único Dios verdadero, el creador del universo. Adorar a Dios y aceptar el Islam como su salvación. Acabe ahora con sus formas paganas y su falsa adoración y traigan el Islam para que pueda aceptar a Alá el Grande como su salvador. Al hacer esto encontrará el único camino para su supervivencia y para traer la paz a los persas. Si sabe lo que es mejor para Ham, los persas, elegirá este camino. La Biyad es el único camino. Alá Akbar. Firmado, el califa de los creyentes, Omar Ibn al-Khattab. Carta de contestación al anterior del emperador sasánida Yazdegerd III al califa Omar. En el nombre de Ahura Mazda, el creador de la vida y la inteligencia. Usted en su carta escribió que quiere dirigirnos hacia su Dios, Alá el Grande, sin tener verdadero conocimiento de quién somos y a quién adoramos. Es increíble que usted, que ocupa la posición de califa de los árabes, tenga sin embargo los mismos conocimientos que un humilde nómada árabe, vagando por los desiertos de Arabia, y los mismos que un hombre tribal del desierto. Hombrecillo, me ofreces adorar a un solo y único Dios sin saber que desde hace miles de años los persas adoran a un solo Dios y le rezan 5 veces al día. En esta tierra de cultura y arte ese ha sido el modo normal de vida durante años. Cuando nosotros establecimos la tradición de hospitalidad y buenas acciones en el mundo, nosotros ondeamos en nuestras manos la bandera de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Usted y sus antepasados vagaban por los desiertos, comiendo lagartos porque no tenían nada más para alimentarse y enterrando vivas a sus inocentes hijas. La gente de Tasi no le da ningún valor a las criaturas de Dios. Usted decapita a los hijos de Dios, incluso los prisioneros de guerra, violan a las mujeres, entierran a sus hijas vivas, atacan las caravanas, asesinan en masa, secuestran a las esposas de la gente y roban su propiedad. Sus corazones están hechos de piedra, nosotros condenamos todo el mal que hacen. ¿Cómo podéis enseñarnos los caminos de Dios cuando cometéis tales acciones? Me pides que pare mi adoración al fuego. Nosotros, los persas, vemos el amor del Creador y el poder del Inventor en la luz del sol y en el calor del fuego. La luz y el calor del sol y del fuego nos hacen ver la luz de la verdad y calientan nuestros corazones para el Creador y entre nosotros. Eso nos ayuda a ser amables unos con otros, nos ilumina y nos hace mantener viva la llama de Mazda en nuestros corazones. Nuestro Señor es Ahura Mazda, y tampoco es extraño para tu gente, que acaban de descubrirlo y le llaman Alá el Grande. Pero nosotros no somos igual que vosotros, nosotros no estamos en el mismo nivel que vosotros. Ayudamos a otros seres humanos, difundimos el amor entre la humanidad, difundimos la bondad por toda la tierra, hemos estado difundiendo nuestra cultura, pero dentro del respeto a otras culturas a través de todo el mundo durante miles de años. Sin embargo, tú en el nombre de Alá invades la tierra de otros hombres, tú asesinas en masa pueblos, traes hambre, miedo y pobreza para los demás. Traes el mal en el nombre de Alá. ¿Quién es el responsable de toda esta catástrofe? ¿Es Alá quien nos manda asesinar, saquear y destruir? ¿Son los seguidores de Alá quienes hacen esto en su nombre? ¿O son ambas cosas?
Vosotros que os habéis alzado desde el corazón de los desiertos y de abrasadas tierras infértiles sin recursos, queréis enseñar a los pueblos el amor de Dios por medio de vuestras campañas militares y el poder de vuestras espadas. Vosotros que sois salvajes del desierto, todavía queréis enseñar a gente de ciudad como nosotros que hemos vivido en urbes desde hace miles de años, el amor de Dios. Nosotros tenemos miles de años de cultura detrás, lo que es en verdad una poderosa herramienta. Dinos. Con todas tus campañas militares, barbarie, asesinato y pillaje en nombre de Alá el Grande, ¿qué le has enseñado a este ejército musulmán? ¿Qué le has enseñado a los musulmanes que insistes en enseñar a los no musulmanes? ¿Qué cultura han aprendido de tu Alá que ahora tú quieres que enseñen a la fuerza a otros? Oh, desdicha. Que hoy nuestros ejércitos persas de Aura hayan sido derrotados por tus ejércitos de recientes adoradores de Alá. Ahora, nuestro pueblo tiene que adorar al mismo Dios, las mismas 5 veces al día, pero obligados por la espada tienen que llamarle Alá y rezarle en árabe, porque tu Alá solo entiende el árabe. Os sugiero a ti y a tu panda de bandidos que empaquen y regresen a los desiertos en los que solían vivir. Llévelos de regreso al calor ardiente del sol, a la vida tribal, a comer lagartos y beber leche de camello. Te prohíbo que dejes a tu banda de ladrones sueltos en nuestras fértiles tierras, en nuestras civilizadas ciudades, en nuestra gloriosa nación. No vuelvas a dejar sueltos a esas bestias de corazones de piedra para asesinar en masa a nuestra gente, secuestrar a nuestras mujeres y niños, violar a nuestras esposas y enviar a nuestras hijas como esclavas a la Meca. No permitas que cometan estos crímenes en el nombre de Alá el Grande, pon freno a vuestra criminal conducta. Los arios son tolerantes, cálidos, hospitalarios y gente decente, y en todas partes por donde han estado, han sembrado las semillas de la amistad, el amor, el conocimiento y la verdad. Por ello no os castigarán a ti y a tu pueblo por vuestras maneras piratas y vuestros actos criminales. Te ruego que te quedes con tu Alá el Grande en tus desiertos y no te muevas cerca de nuestras civilizadas ciudades, para que sus creencias sean más temibles y tu conducta más barbárica. Firmado, Yazghidhar III Sasánida. Bien, espero que les haya gustado este testimonio, que vuelvo a repetir, son misivas espurias, de autor desconocido, pero de un inestimable valor en cuanto a contenido. Me despido de todos ustedes y hasta la próxima.